que preguntar esto porque no tocaba, así que no te voy a decir nada. Esta es la única respuesta de Sara Carbonero sobre los rumores de fichaje de Iker Casillas por un equipo francés. La periodista ha participado en un coloquio en el que ha contado su experiencia como bloguera. Bueno, que era un poco reacia, pues también por tiempo, ¿no? Porque no sabía si iba a poder tener el tiempo suficiente para dedicarle y bueno, porque me daba un poquito de, pues sí, de miedo, como he contado, esa exposición voluntaria en el mundo online. Pero bueno, también como he dicho, no puedo estar más feliz un año y medio después, solo me ha dado cosas buenas y bueno, es divertido, interactúo con la gente que me sigue y bueno, noto mucho cariño. Sara muestra en su blog su faceta más humana, pero también la más profesional. Bueno, como las dos cosas, porque yo cuento muchas cosas, de hecho si me gusta tanto escribir es porque soy periodista y luego también cuento cosas de trabajo, a la gente le gusta mucho ver cómo es la redacción por dentro, o sea que sí que muestro también mi faceta como periodista, pero tienes razón en que la mayor parte de los posts en este caso son de cosas más personales, que era quizá lo más desconocido para la gente y lo que más agradece, ¿no? Además, Sara se va a convertir en empresaria online. Esto no te puedo decir todavía nada, de verdad. Está ahí en proceso, no nos puedes adelantar nada. No puedo, de verdad que no es una cosa mía solo, entonces bueno, será una cosa bonita, pero de momento no te puedo decir nada. Pero sin duda, de lo que más orgullosa se siente es de su faceta como madre. Pues como también he dicho, como cualquier madre hoy en día que tiene su trabajo, tiene su prioridad, que es su bebé, bueno, pues disfrutando muchísimo, ahora me lo paso genial, porque Martín ya camina, interactúa mucho más con nosotros, es todo un hombrecito y es apasionante, como digo, siempre. Lo que pasa es que no quiero ser tampoco muy pesada con el tema niño, pero para mí ahora mismo es, claro, es todo nuevo y bueno, es de que se me cae la baba y lo llevo muy bien. Todo, se saca tiempo para todo, durmiendo menos, mucho menos, pero compensa. De hecho, está tan contenta que tiene claro que repetirá. Claro, sí, todavía no, pero ya lo he dicho, me gustaría algún día. Sí, gracias.